La moda, sin duda, ha sido un fenómeno que cambió la historia de Galicia. Grandes empresas, grandes diseñadores, pero sobre todo el talento y las manos que tejieron el camino de esta industria forman parte de la exposición Confío en Galicia, que hasta el mes de septiembre estará en el Museo Gayas, en la Cidade da Cultura. Este é un resumen como se fose unha especie de reloxo do tempo onde encontramos a testemunha máis antigua da actividade téxtil en Galicia como é unha agulla de oso que podedes ver aquí, os primeiros restos de lá conservados en osos de animais e de liño que se cultivaban en Galicia, unha agulla xa do período castrexo e romano, un dedil castrexo, o primeiro botón que se incorpora en Galicia no século XIV, as máquinas de coser que levaban as costureiras polas aldeas cando iban a coser as casas, as tesoiras do xastre simbolizadas nas tesoiras de Adolfo Domínguez e, finalmente, a cotización en tempo real da empresa Inditex, que é ese almacén que viste a todo o mundo. Así arranca el viaje en el tiempo desde la antigüedad hasta la actualidad de la moda en Galicia, un sector que, sin duda, ha cambiado la historia de nuestro país. Confío en Galicia, una completa exposición de la que presume el Museo Gayas en a Cidade da Cultura, examina su evolución. Esta exposición é unha exposición que colle a vestimenta e o traballo da agulla do mundo téxtil dende os documentos máis antigos ata 2016, pero de roupa civil. Non se inclúe roupa religiosa, non se recolle roupa eclesiástica, non se collen uniformes, porque tampouco están a roupa dos uniformes que se usaban. Simplemente collemos a roupa civil que se usaba en Galicia. Non collemos toda esa roupa que se pudo facer aquí e que se exportou a América. Tampouco se colleu a roupa que facían os galegos emigrados, fose en Buenos Aires ou fose na Habana. Los gallegos de la antigüedad también vistieron con elegancia. Nos lo cuentan los restos pétreos, cuadros y grabados anteriores al siglo XIX, ya que no se conservan telas de aquella época. Tenemos aquí, por ejemplo, unos romanos que aparecen con sus togas y sus túnicas, una pedra, por la cual sabemos cómo era vestimenta de época romana en Galicia. No usaban botón, por eso aparecen estos prendedores o imperdibles, ¿no?, que se llaman fídulas. Na Idade Media pasa nos o mesmo, como temos textos e cantigas que nos falan da actividade téxtil e do mundo da vestimenta, e, sin embargo, como as figuras dos enterramentos, dos artegos, ou as figuras de pedra nos falan desas capas coas que se vestía a xente. E, ao mesmo tempo, encargamos exclusivamente para esta exposición unha reconstrucción de como vestiron o rei Alfonso IX e a emperatriz Berenguela, que é esta dúas figuras que nos reciben aquí na exposición. La moda, el trabajo de costureras y sastres también está presente durante la Edad Moderna, una época en la que la ropa era tan valiosa que se dejaba en herencia. Entre los siglos XVIII y XIX, el cultivo de lino se apodera de la sociedad gallega. Se planta, se saca la fibra, se prepara y se tejen piezas en todo el país. Miles de mujeres trabajaron durante aquella época el lino, que se vendía por todo el territorio. Si no mundo do liño Galicia foi unha avanzada e tiña moita produción, non se modernizou, non se industrializou, como fixo Inglaterra e despois Cataluña, e perdeu ese avance de modernización e de industrialización, e o mundo do liño entrou en decadencia, como entrou en decadencia o mundo do coiro despois, por non innovar e por non industrializarse. Pero, sin embargo, unha actividade que é imposible de industrializar e que ten moita puxanza en Galicia, vai ser o mundo do encaixe. O mundo do encaixe son todas estas puntillas que vedes aquí, que se fan na Costa da Morte, que se exportaban a América nos barcos que eran demandadas desde Buenos Aires, desde México, desde Estados Unidos, e este é un repertorio das distintas mostras onde a xente pedía unha peza determinada. É dicir, tiñan centos de libros onde a xente, como as variacións son moitas, podían pedir calquer tipo de encaixe, non? No hay máquinas que puedan sustituir las manos de una gallega. La exposición es un homenaje al oficio de la aguja. Reconstruye algunos elementos de los más antiguos que nos muestran la actividad textil en Galicia. Por ejemplo, en la Edad Media ya tenemos aquí un sartego de un xastre o de una modista donde se ven ya las tesoiras, a vara de dibujar y al mismo tiempo
reconstruímos unha xastrería que se conservou, un xastre que está medindo, tomando ya medida a un rapaciño, unha costureira que leva na cabeza unha máquina de coser feita a sargadelos, e unha xastrería da capela con todos os elementos que ten un xastre. Con el paso del tiempo, el lino, la seda o el terciopelo empiezan a convivir con materiales más modernos e industriales. El avance de la tecnología permite que a partir de 1800 la vestimenta cambie. Aquí podemos contemplar la evolución de la moda entre los años 1850 y 1950 y también la evolución de la sociedad. Parte de la colección textil de la gallega Ana González Moro nos lo demuestra. Longas colas, como despois se vai ir acortando o vestido, como xa nos anos 20 xa teñen aquí roupa parisina, moi moderna, non? Moi livián, como a muller se vai liberando un pouco dese peso que ten na roupa, que tamén lle oculta o corpo, non? O corpo vai tendo cada vez máis protagonismo. E imos avanzando xa hasta os anos 40 e 50, con esta roupa que vedes aquí, feita sempre por modistas e costureiras da Coruña. Dos anos 60 temos desta familia, desta mesma familia, unha posta de longo. Durante el siglo XX llegan las máquinas de coser, las famosas Singer, pero dejan de entrar en España durante la dictadura. Una empresa gallega, Freire, fabrica la suya propia, la máquina de coser Refrey. Del siglo XX también se conserva esta caja, uno de los primeros embalajes de un artículo Inditex. GOA son las iniciales de Amancio Ortega Gaona. Es en los años 90 cuando explota el fenómeno de la moda gallega. Adolfo Domínguez, Roberto Verino, Caramelo, Guerral. Un ejército de diseñadores y diseñadoras conquista el mundo, una batalla que continúa librándose en la actualidad. Los creadores consagrados y las nuevas mentes de la moda gallega continúan generando expectación y ganándose la confianza del sector. Hasta aquí llega nuestro viaje de hoy, señores. Gracias a todos por su compañía. Nos vemos dentro de 7 días. Hasta entonces ya saben dónde pueden encontrarnos, en la red. Les dejamos ahora con algunas de las propuestas culturales de nuestro país para las próximas semanas, por si deciden visitarnos. Cuídense mucho y que sean felices.